donde se presentan las mejores obras de teatro infantil para niños. Y hoy nos encontramos con la productora Vicky Paz, que ¿quién? Ella nos trae una obra maravillosa. ¿A qué no saben? Hoy vamos a ver La Navidad de Blancanieves y me voy a la casita para ver la obra. Vengan, vengan para que la vean. Se van a divertir. La disfrutas, mi amor, aquí, solo en tu programa Los Reyes del Show TV. ¡Vamos! Mucho y sí, sí, realmente es importante en esta época del año pues traer a los niños a ver estas obras tan bonitas y también a los niños y a los adultos, todos lo gozan. Mira, tú lo dijiste, regresa tu me he reído a morir, te has reído, te escuché. Bueno, mi personaje es la reina, ¿no? La reina que vive en este castillo, que ya se quedó sola y bueno, ella cree que es muy feliz, vive muy bien, ella tiene sus aires de belleza y bueno, ¿no? Como la Anita Ruiz de Perú. Exactamente, sí, ¿no? Sus aires, ¿no? Sus aires de todo, ella tiene Anita Ruiz de Perú. Entonces ella, bueno, conserva todavía esa prestancia que quiere, ¿no? Mantener. Pero realmente su soledad en las fechas navideñas es triste. Entonces aparece un espíritu que es la clave del asunto y le dice, pues, tú vas a cambiar, te van a venir cosas, y no entiendo a qué se refiere. Pero llegan los personajes maravillosos que están aquí presentes, que son los que hacen que esta reina, pues, encuentre... Se vuelva a poner la corona. Encuentre, sí, se ponga la corona y encuentre su espejo de nuevo. Y encuentre el espíritu navideño, que es lo importante, ¿no? Así. Y termina en una fiesta, unas canciones navideñas muy bonito, y entonces estamos... Nosotros tenemos que felicitarla, pues, porque ella no solo viene haciendo estas obras, viene haciendo Ricitos de Oro, también obras también más naturales, colaborando un poco con nuestro medio ambiente, ¿no? Ecológicas, ¿no? Unas obras ecológicas que estás haciendo, ¿verdad? Sí, tenemos... O sea, Vicky Paz Producciones trabaja sus obras clásicas, de los cuentos clásicos, que se van adaptando a diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, Ricitos de Oro también trabaja lo que es la responsabilidad, el amor a la familia, el no salir de su casa sin permiso. Tiene también otra obra que es de otro director, Caperucita Roja y el Lobo Ecológico, casualmente, ¿no? Que es donde este lobo no come niños, entonces es un lobo ecológico. Hay bastantes versiones interesantes, ¿no? Ya ven, chicas, por no ver obras teatrales infantiles, están yéndose a la discoteca, ¿no? Así que nada,
gracias por estar presentándonos este hermoso elenco. Quiero también acá a Olguita Arone, que está aquí actuando de gatita, que me ha hecho reír. Cuéntanos, Olguita, tu personaje tan bello, tan rico, que nos ha divertido. Buenas tardes, Anita, te quiero agradecer a ti y a Reyes de Show por venir acá, apoyar el talento peruano, al teatro, para que vengan los niños. Gracias por la invitación que tienes y de verdad que el personaje me encanta porque es un personaje diferente a mí y también es conciliador. Eso sí, trata de que todos estén unidos, conjunto con el espíritu de la Navidad. También. Oye, ¿y ese zapateo? Por favor, hazlo. Zapatea, por favor, acá. ¿Cómo hace el gato con botas? ¡Eh! ¿Cómo? Ah, no, yo quiero esas botas, señores. Yo quiero esas botas de gato. Te las digo ahorita, gato con botas. Divina, Olguita, linda es su personaje, maravillosa. También tenemos acá otra invitada más, que ella ha hecho la noche también linda. Ay, Dios mío, si hubieran hombres acá, lo hubieran acosado. Directita, miren, por favor, un primer plano esa muñeca. Una princesa diferente. Sí me la creí que era Blanca Nieves. Pero tengo años viendo Disney. Es lo que más consumo, digamos. Entonces pude aportarle mucho a Blanca Nieves porque conozco Disney. Personaje, ¿no? Lo he hecho tal cual como lo hacen en Disney World, con las poses y la hablada. Sí, nos dimos cuenta, yo me estaba copiando una de ellas. Bueno, pues ahí pues. Sí, para el encanto. Mi reina, dime, ¿cuánto tiempo tienes también haciendo teatro? Bueno, yo comencé a los 14, pero digamos que me decidí a ser actriz a los 17 que salí del colegio. ¿Y qué edad tienes ahorita? Yo tengo 21. ¡Ay, es una cachorrita! Pero bellísima ella, así es que nos ha demostrado un talentazo aquí. Y también acá tenemos al Patolito. Digo, perdón, ¡al Patito! Patito, ¿cuál es su nombre? Cuéntanos todo y exagera. Hola, ¿qué tal? Soy Alexa Quintana. Un gusto estar aquí. Y cuéntanos, Alexito, ¿qué tiempo también tienes aquí como actor? Bueno, aquí yo entré recién en este año. Entrando a Soldadito de Plomo, una bonita experiencia y me he quedado para esta hora también. Ay, es que es muy buen actor, así es que tienen que venir a verlo acá. Así que y nos cuente también a todos esos amigos que vengan a ver, pues, porque esta obra de verdad te encanta, te envuelve y sobre todo el espíritu navideño que estamos dando en especial en esta obra de teatro tan linda, La Navidad de Blanca Nieves, con todos sus amigos. La verdad que ha sido fascinante haberlos visto. Invitarlos a todos ustedes, por favor, que los vengan a ver aquí al teatro. Van a estar en una temporada. Cuéntanos un poquito sobre la temporada. Bueno, la temporada, nosotros vamos el día sábado y domingo, 21 y 22, a las 5 de la tarde aquí en el Jazón, y tenemos dos fechas más, el 28 y 29 de diciembre. Sí, por ser diciembre tenemos cuatro fechas más. Así que, no es mucho, por favor. Al ver esta nota, seguramente que se van a animar. Sí. Así que. Y vamos a ver también, hacer algún sorteito para los fans, nuestros seguidores, que tenemos casi 3.000 seguidores, que sigue creciendo, la página sigue creciendo en tan solo 5 meses, así que esperamos que siga creciendo nuestra página para que sigan viendo hermoso teatro que siempre les traemos todos los sábados a las 8 de la noche en Los Reyes de Show TV y farandulando con Anita Ruiz del Perú. Así que, bien, chicos, Anita, hoy nos despedimos y como clásicamente nos despedimos, levantamos la mano, todos estiren, manos arriba y decimos para atrás. ¡Chao! ¡Ay! ¡No! ¡No, no lo hagas! ¡No seas estúpido! ¡No, no entres! ¡No entres! ¡No entres! ¡No entres! ¡No entres a la iglesia! ¡Te vas a arrepentir! ¿Qué ves, mi amor? El video de nuestra boda. Se viene la Navidad, se vienen los regalos, ay, se viene estar con la familia, qué emoción. ¡Amor! Sí, mi vida. Amor, ¿no quieres que vayamos juntos al gimnasio? ¿Me estás diciendo gorda? Bueno, si no quieres, no. ¡Oh! ¿Me estás diciendo floja? Cálmate, mi amor, ¿sí? ¡Ay! Y todavía encima me dice que soy una histérica. No, yo no he dicho eso. ¿Entonces qué estás insinuando? ¿Que soy una mentirosa? ¿Ah? No, para nada. No vayas entonces, pues ya. ¡Ah! Un momentito. ¿Entonces qué estás diciendo? ¡Que te vas a ir solo por allá! Ay, mi amor. ¿Por qué no puedes ser tan romántico como el de la película? Porque a él le pagan y a mí no.
es peor? ¿La ignorancia o la indiferencia? No sé. Ni me importa. A ver, alumno Peso, dígame, señorita, si yo digo que fui rica, es pasado. Pero si yo digo soy hermosa, ¿qué es? Es demasiada imaginación, señorita. Ay, no entiendo por qué no consigo pareja. Pero querida, ¿ya probaste quitándote el bigote? Ay, entonces hazlo, Andresina, hazlo. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, joven. Dígame, ¿cuánto está el café? 8 soles. ¿Y el azúcar? Oh, es gratis. Ah, deme 1 kilo. Hola, mi reina hermosa. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Ay, muy bien, cariñito. Ah, qué bueno. Y dime, ¿los chicos están bien? Ay, mi vidita, sí, los chicos están muy bien. Acaban de llegar de la escuela. Perfecto. Y dime, ¿ya comieron? Sí, mi amorcito, ya comieron muy bien. ¿Sí? Qué bueno. Oye, mi amor, dime, ¿qué cocinaste para hoy? Una comida exquisita, mi amor, exquisita, te va a encantar. Tacacho con cecina y un postrecito más. Uy, mi plato favorito. Uy, eres divina, mi amor, siempre consintiéndome. Y dime, ¿todo tranquilo en casa? Ay, todo bien, cariñito. Te espero con la comida bien fresquita y el postre que tanto te gusta. No me digas esas cosas que ahorita mismo me dan ganas de volar con el coche a casa. Espérame, espérame, voy a volar, ahorita mismo voy. Ah, ¿y me prometes recibirme con esos besitos que tanto me apasionan? Ay, claro que sí, mi amor. Sabes que soy tu esclava. Sí, gracias, reina mía. Por eso te quiero tanto. Ahora, mi amor, pásame con mi mujer un momento. ¡Señora! ¡Llame el doctor! Ay, querido Papá Noel. Ay, quiero contarte algo muy confidencial. Ay. Mi familia era tan, pero tan pobre, que lo único que heredé, ay, fue la tendencia a engordar. Cleopatra, no soy tu reina, no te equivoques, yo soy la reina, la jefa del Egipto. Tú no me conoces, escúchame. Soy la reina, no me quiero peinar. Todos los haters a mí me dan pena. Soy la reina, no me quiero peinar. Todos los haters a mí me dan pena. En casa yo tenía la corona, casa con el niñato de mi broda. Me llaman la estratega, la empollona. Si quieres te vacilo en 2 idiomas. Me hice strong en un mundo de chorra. No te confundas, no soy la más mona. He sido la primera Wonder Woman. Lo peto más que Beyoncé y Madonna. La reina, no me quiero peinar. Todos los haters a mí me dan pena. Pésame el triangulito, hey. Un día vino el César en persona. Se enamoró de todas mis historias. Juntemos nuestro pago a Diesel Nota. De acuerdo, pero yo no voy para Roma. Me llama Marco Antonio y yo perdona. Charlamos y al final me puse tonta. 3 hijos tuve con el que más mola. Venicia, Creta y Chipre, Kimi ahora. Soy la reina, no me quiero peinar. Todos los haters a mí me dan pena. Soy la reina, no me quiero peinar. Todos los haters.
con el triangulito. Hey. Octavio y Marco Antonio no se molan. Le dicen a mi churri que estoy momia. A Marco Antonio se le va la olla. Se mata y el flipo me deja sola. Octavio ahora es el boss de Roma. Me dice te voy a meter en Chirona. No te equivoques, yo no soy tu woman. Prefiero todo el veneno de una cobra. Pésame el triangulito. Mi hermana. ¿La puta? No, la mayor. Ay, qué triste es tener este cuerpo sensual que solo me ha traído enemigos. Ay, mi amor, está gorda. Ya ves, otro más. Oye, Pedro, ¿por qué hay tanta gente en tu casa? Lo que pasa es que ayer mi burro pateó a mi suegra y la mató. ¡Ay! ¿Y tanta gente conoció a tu suegra? No, es que han venido a comprarme el burro. ¡Chuchito, Chuchito! ¡Eh, Chuchito! ¿Qué le vas a pedir a Santa, Chuchito? Bueno, y ese panzón le voy a pedir para mi bicicleta y para mi caramelito. ¡Ay, Chuchito! En cambio yo... le voy a pedir un cótex, Chuchito. ¿Un cótex? ¿Y qué es eso? Bueno, no sé, Chuchito, pero en la televisión dicen que con un cótex puedes montar a caballo, Chuchito. Puedes manejar bicicleta, Chuchito. Puedes ir a una discoteca, Chuchito. Puedes ir a la playa, Chuchito. Y hacer todo sin que nadie se dé cuenta, Chuchito. Ay, querida, tengo para contarte mil de cosas. Ay, conocí un caballero formidable que me lleva a los mejores restaurantes. Ay, no sabes, me para regalando flores todos los días. Y también me regala unos bombones deliciosos. La última vez nos fuimos de viaje a Hawái. No, tú no sabes, ¿ah? Oh, lo que fue ese viaje. Y todo lo que me compró lo que le dio la gana y sobre todo me regaló todas estas joyas. Dime si no es divino. ¿Y en la cama? Ah, en la cama hacemos el tratamiento. ¿Cuál tratamiento? El trata. Y yo miento. ¡Wow! ¡Qué guapísimos están todos! Señorita, buenas noches. ¿Le puedo hacer una pregunta, por favor? Buenas noches. Sí, dígame. ¿Usted haría el amor conmigo por 200,000 soles? ¡Oh, wow! Bueno, está bien. ¿Y por 20 soles? Oiga, ¿usted qué se ha creído, ah? ¿Que yo qué soy? Lo que yo he creído lo tengo bien clarito. Ahora, discutamos el precio, por favor. Dos, y dos son cuatro. Cuatro, y dos son seis. Seis, y dos son ocho. ¡Oye! Dime. ¿Qué pasa con tu caballo? Mi caballo. Me robaron el caballo. ¡Agua, agua! ¿Cómo, caballo? Oye, escúchame. Dime. Yo soy el enviado de Dios. ¿Qué? Sí. ¡Yo soy el enviado de Dios! Mentira, mentira. Tú eres el enviado de Venus. Yo soy el enviado de Dios. ¿Qué pasa aquí? ¡Salgan! ¡Que yo no he enviado a nadie! Ay, amor, ¿qué te parece si vamos al cine esta semana? No creo que pueda, amor, ¿eh? Ay, ¿por qué? ¿Y la otra? Ya le pregunté y tampoco puede. ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Este tramo está buenísimo! ¡Salud! ¡Salud, querida! Por eso, qué mal paga.
Oye, qué bueno que este asiento quedó vacío, porque la antipática de la chismosísima me tenía cansada, bien chismosa, había resultado esa mujer. Ay, felizmente que ya no ha venido, qué raro. ¿Sabes algo tú de ella? Es que se llevó los chismes de exportación. ¿A dónde? A los United. ¡Figura de extrañamos! ¡No le extrañamos! ¡Para nada, mi amor! ¡Ay! Oh, está sonando el timbre. ¿Esperas a alguien, querida? ¡Ay! ¿Qué será? ¡Ay! 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 ¡Mira! ¡A falta de una gorda! ¡Vino una flaca! ¡Y regia! ¡Ay, no, mamita! ¡No estás sobona! ¡Hola! ¡Su amiga la Chuchu! ¡Sí, ya nos dimos cuenta, querida, que eras la Chuchu! ¡Pídele su trago! ¡Ay, sí, hay que pedirle! ¡Ruperto! ¡Tráeme un trago para mi amiga! ¡Para Chuchu! ¡Ay, por favor! ¡Ya, Ruperto, gracias! ¡Ay, querida, sírvete, por favor! Por esos que nos tienen aburridas. ¡Esa basura! ¡Ay, chicas, no saben! ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Ay, es que no puedo dormir todas las noches desde que me divorcié. ¿Por qué? Ay, porque mi ex marido se llevó la cama. ¡Ay, Dios! ¡Ay, chicas, ustedes que pueden creerme! ¡Miren el vestido que me he comprado! ¡Dígame si no estoy divina! ¡Te queda regio! ¡Wow! ¡Amiga, pareces latina! ¡Ay, colombiana, venezolana o dominicana! ¡No, pareces latina del baño! ¡Ay, sí! ¡Muy envidiosas! Queridas, tengo que contarle algo que me pasó hace mucho tiempo. Venga, no saben, tuve un novio y quedé embarazada. ¿Qué? Sí, y no saben, le pregunté qué quería que fuera y me dijo que quería que fuera una broma. ¡Qué mensura, cobarde! Pero peor, hombre, tenía que ser hombre. ¡Salud por eso! Esas ratas para que se muera será. Mira, cambiando de tema, tú eres bien vaga, ¿no? En tu casa todo el día está delante del televisor. ¡Ay, joder! Pero si me pongo atrás no veo nada. ¡Ay, amiga! No saben, dicen que las amigas valen oro. ¡Obvio, querida! ¡Ay, mi modo! Como ando bien jodida de plata, no tendré que vender a usted. ¿Por qué? ¡Ay, hija! Pues somos de oro, pues. ¡Bellísima! Yo soy de 24, tú eres de 14. ¡Ay, ¿a quién le toca el texto? ¡Oye, querida! ¿Qué hablas? ¿Tú sabes que los hombres? ¡Ay, ya! ¡Ah, no! ¡Ya se me está pegando los charales, mi amiga! ¡Juanita! No, fuera de bromas, fuera de bromas. Les cuento. A ver. Los gatos dicen... Las vacas dicen ¡muuu! ¿Y sabe? Los hombres que dicen ¡ay, mi amor, te lo juro, es una amiga! ¡Fuera! Así nos engañan, así nos engañan. Ay, chicas, yo no quiero oro, no quiero plata. Yo lo que quiero es comer y estar flaca. No, chicas, oro de 24. De 24, como una reina. Oigan, chicas, ustedes saben que Estados Unidos tiene a la madre de todas las bombas. ¿Ah, sí? Ay, amigo, pero dicen que Rusia tiene al padre. Ay, hija, menos mal que nadie tenga la suegra, porque si no, todos nos jodimos. Para agarrarla, sinceramente, ponerle escoba detrás de la puerta, nunca entre.
pero bien lejos. La chuchu me hace la brujería a la macumba. Maldita boba. Chicos, entonces, la próxima ojalá que nos volvamos a reunir y no volver a ver a la fodonga de la chismosísima. Ojalá que no venga. ¡Salud por eso! Marica, ¿quién? Marica, tú. Marica, yo. Marica, jaja. 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 Valor a la luz. Si eres un gaitú, piénsalo, piénsalo. Es tu vida. Y si dicen que digan, que digan lo que quieran. Valor, valor, mucho valor. Qué oscuro es un armario. Sal de ahí, sal de ahí. Y vente aquí. Tu destino es ser feliz. Fiesta, fiesta. Y pluma, pluma, gai. Pluma, pluma, gai. Pluma, 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 gai. Fiesta, fiesta. Y pluma, pluma, gai. Pluma, pluma, gai. Pluma, 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 gai. Fiesta, fiesta. Y pluma, pluma, gai. Pluma, pluma, gai. Pluma, 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 gai. Fiesta, fiesta. Y pluma, pluma, gai. Pluma, pluma, gai. Pluma, 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 gai. ¿Qué importa si al niño sale gai? Tú has nacido gay, aunque cueste, hay que gritarlo. ¡Soy gay! Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, 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 gay. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, 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 gay. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, 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 gai. Fiesta, fiesta. Pluma, pluma, gai. Pluma, pluma, gai. Pluma, 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 gai. Marica, ¿quién? Marica, tú. Marica, yo.